Ahora damos paso a la conferencia de la doctora Alexandra Alvarado, directora del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, con la temática Buenas prácticas en el monitoreo sísmico del terremoto del 16 de abril y futuros fortalecimientos. Recibámosla, por favor, con un fuerte aplauso. Algunos de los trabajos que hemos realizado a raíz del terremoto del 16 de abril y de algunos de los procesos que ya estamos obteniendo ahora después del trabajo que se ha hecho. Voy a presentarles primero una primera explicación. Sabemos que el sismo ocurrió a las 18:58 de tiempo local. Tuvo una magnitud ya recalculada y estimada de 7.8 de magnitud momento. Y además de esto, este sismo, para algunos de ustedes tampoco creo que sabían, tuvo un premonitorio, es decir, un sismo previo que ocurrió a las 18:47 con una magnitud de 5.6. Luego de este terremoto, lo que hemos seguido observando es que han ocurrido una sucesión de eventos sísmicos, una serie de vértigas de diferentes magnitudes. Podemos destacar que después del 17 de abril, la réplica más importante que tuvimos seguida, sismo principal, fue de una magnitud de 6.0, que ocurrió a las 2 de la mañana de la madrugada, digamos, en las primeras horas del 17 de abril. Y luego de eso se han generado alrededor de 9 réplicas con magnitudes mayores que 6. En el mapa de la figura ustedes pueden observar la ubicación de las réplicas más importantes que están en esta zona, que más o menos, a excepción de la réplica que se encuentra aquí al sur, delimitan la zona de ruptura del sismo principal. Adicionalmente a eso, tenemos también graficado aquí los sismos con magnitudes de mayores a 5.5, que como verán también está mostrando esta zona de aquí. Hay un caso especial o una zona que también se ha movido más o menos fuerte en el sector, es la zona sur, que ocupa la península de Manta, la zona de la Isla de la Plata. Bueno, aquí solo están los sismos más importantes, pero son zonas en las que ha venido generándose también una actividad sísmica muy, muy importante en los últimos meses. Y acaba de indicar que, bueno, aquí en la gráfica no está, pero la zona norte de la zona de Esmeraldas no ha sufrido, no ha tenido prácticamente actividad sísmica relevante, a excepción de pequeños eventos, que algunos de los cuales se han sentido de magnitudes entre 4.9 máximo. El resto de sismicidad ha sido muy, muy escasa, ¿no? Casi toda la sismicidad de la zona se ha concentrado en este sector de aquí. ¿Qué adicionalmente hemos aprendido con esto? ¿No? La principal elemento o la principal fuente de información ha sido la Red Sísmica Nacional. Esta herramienta, que consiste en una serie de sensores sísmicos que están instalados en las zonas en prácticamente todo el país, ha permitido tener varios tipos de información. Por un lado, la Red Sísmica Nacional es parte del sistema de alerta de tsunamis, genera catálogos sísmicos, caracteriza las fuentes sismogénicas y en este caso específico del monitoreo nos da información sobre los procesos que están ocurriendo en las zonas afectadas por estos sismos. Al momento la Red Sísmica Nacional cuenta con 55 estaciones de banda ancha, como hemos hablado sobre todo en la mañana, son estaciones de muy buena tecnología, y 6 estaciones de periodo corto que forman parte de este sistema. La Red Sísmica Nacional, para que ustedes la vean, tiene esta distribución. Como ven, bueno, aquí están los diferentes tipos de sensores que están instalados en la zona, en todo el país, y como ven, al momento cubre todo el Ecuador. ¿Qué otra cosa importante se ha hecho en esta red? Se potencializó gracias al proyecto con Japón. Por un lado, también tuvimos otro proyecto en estos últimos meses, que es un proyecto que de canje, que ganamos un concurso para el proyecto de canje de deuda con España, en donde se adquirió cierto tipo de sensores sísmicos de mejor resolución, que son estos de 120 segundos. Y aparte de eso, con el proyecto de JICA se trajeron este tipo de sismómetros, ¿no? Que son sismómetros que permiten o van a permitir generar datos
o recuperar datos de eventos sísmicos de magnitudes superiores a 9, que sabemos que en el caso del sismo de Tohoku fue un problema porque al inicio del proceso del sismo, los primeros reportes, hubo subestimación de la magnitud debido a este problema con los sensores sísmicos. Estos sensores sísmicos de que estoy hablando aquí, los Broadband Slow Motion, están instalados en 6 sectores, aquí que están graficados en los cuadrados, que corresponden a Puerto López, a Flavio Alfaro, San Lorenzo, en la zona de Pisayambo, en Cochancay y Macará. Aparte de eso, la red esta que estamos trabajando y la que está siendo utilizada para las relaciones de magnitud para la generación de alertas es el resto de sensores que ustedes pueden ver aquí en fucsia, ¿no? Hay que indicar que, bueno, como ya también estábamos hablando, algo explicó el doctor Kumagai, tenemos una intensa relación con el Servicio Geológico Colombiano, y al momento también estamos compartiendo estaciones colombianas justamente para complementar la información de eventos que puedan ocurrir en las zonas fronterizas, ¿no? El proceso también comenzó no solamente a raíz de la generación de eventos sísmicos grandes, sino también con los procesos de activación de los volcanes Cerro Negro y Chiles, en donde ya se comenzó a hacer un intercambio de información, y ambos volcanes tienen redes compartidas porque justo la frontera pasa por la mitad de los dos volcanes, ¿no? Entonces hay estaciones del lado colombiano y estaciones del lado ecuatoriano que transmiten datos a tiempo real para ambas instituciones. Entonces, con esta información, al potencializar la red sísmica nacional, lo que hemos realizado algunos procesos de mejoramiento. Primero, gracias al proyecto, con la instalación de un nuevo sistema de cálculo, se mejoró sustancialmente el cálculo de la magnitud momento. ¿Por qué hacemos referencia al cálculo de magnitud momento? Para la mayoría de ustedes siempre han escuchado la magnitud Richter, ¿no? Pero sismológicamente ya sabemos que esa magnitud Richter tiene un límite, una capacidad de cálculo, es decir, solamente puede llegar hasta un valor de magnitud, porque la ecuación que permite el cálculo ya no permite calcular magnitudes superiores a 7 con confianza, digamos, ¿no? Y por eso es que se utiliza esta magnitud, no es nueva, pero a nivel mundial se utiliza la magnitud momento, que tiene una relación directa con la zona de ruptura, es decir, nos da el valor más real de lo que puede ocurrir o que ocurre durante el proceso de ruptura, y está directamente relacionada con el área de ruptura y cuánto se deslizó en la zona de falla. Esta magnitud momento es la importante para calcular, y también que nos ayuda a evitar subestimaciones en el caso de las magnitudes de forma general. Como no depende de una ecuación específica, sino que se calcula a partir de cómo va ocurriendo la ruptura, es mucho más real y no tiene limitaciones de lo que la ecuación de las otras ecuaciones nos dan, como las ecuaciones de ondas superficiales, las ecuaciones de tiempo de duración, etcétera, ¿no? Entonces, justamente este era uno de los problemas que el instituto no tenía estimado anteriormente. Se hacían procesos de cálculo que llevaban mucho tiempo para estimar la magnitud momento, pero gracias a algunos software que se implementó con la ayuda del doctor Kumagai, pues ahora ya podemos tener el cálculo de la magnitud momento entre los 10 a 11 minutos posterior al sismo, ¿no? Que de todas maneras, para ustedes pueden decir, bueno, pues, un tiempo muy largo, pero lastimosamente los procesos de ruptura no permiten ya por el fenómeno físico mismo tener valores de magnitud momento mucho más rápidas, ¿no? Se implementó este sistema de procesamiento de datos que se llama el sistema SWIFT, que es parte del proyecto JICA, y esto ha permitido con toda esta red nueva que les he mostrado hace rato determinar magnitudes y mejora la localización del sismo posterior al evento que ocurre, ¿no? El evento principal. Con el proyecto RICA también, con la cooperación, se mejoró la capacitación del personal técnico del instituto para la respuesta, que se hicieron varios mejoramientos de protocolos internos, tanto para la determinación de parámetros sismológicos, para generación de información y para envío de información. Y esto ha sido articulado con una, o ha tenido una interacción muy importante
con la Secretaría de Gestión de Riesgos y con INOCAR. Justamente ha permitido también que haya esta interacción y que podamos ver qué parámetros son los relevantes o qué son los más importantes para que los procesos que de aviso o de alerta que emite tanto INOCAR como Secretaría puedan seguir un flujo normal y con menor tiempo posible, ¿no? Entonces, anteriormente ya teníamos un sistema automático de localización de eventos sísmicos que está dado con este programa o con Seiscom, sin embargo faltaba todavía determinar este tipo de la magnitud momento con mayor precisión. Entonces, ahorita el sistema SWIFT está integrado al Seiscom, que permite tener ya un flujo de información interno y permite calcular rápidamente la magnitud. Más o menos esto es lo que ocurre: se produce el sismo, el sistema 6 cuando hace la localización y la magnitud preliminar. Es por eso que cada vez que ustedes ven en nuestras páginas, en Facebook o Twitter, hay varios datos de información, porque hacen el primer cálculo preliminar y luego hace una serie de cálculos posteriores que son con revisión del operador que está en el instituto durante todo el tiempo. Y luego hay una magnitud final que se publica, que es ya gracias al uso del sistema SWIFT, ¿no? Este sistema SWIFT, aparte de la magnitud que entrega, nos entrega otra información que es vital para el caso de la generación de tsunamis, como es cómo se rompió la zona que estuvo afectada por sísmica, características de ruptura. Y toda esta información evidentemente también está siendo ya transmitida o estamos viendo las mejores maneras de transmitir hacia INOCAR, porque estos son elementos fundamentales, como indicó el doctor Koshimura, para que se utilice en la selección del escenario más probable de generación de tsunami. ¿Qué otras actividades se realizaron posteriormente al sismo? Una actividad bien importante es la definición de los datos de daños o de la información de los daños que ocurrieron en la zona rápidamente después del sismo. Para eso tenemos un sistema que es la evaluación de intensidades, es decir, cómo la gente y las estructuras sintieron la presencia del sismo, y para esto se utilizó esta información que está colgada en nuestra página web y que la población que está en la zona afectada puede llenar rápidamente, y luego se hace la evaluación de estos datos. En este reporte ya fue emitido el día 17 de abril a las 9 de la mañana, justamente para que tenga la información de primera mano las autoridades de cuáles son las zonas, según estos reportes, que estuvieron más afectadas, ¿no? Con intensidades como en este caso que se ve de 8. Ahora estamos usando la escala macrosísmica europea para la definición. Antes se usaba la escala de Mercalli, pero esta escala es mucho mejor porque es menos subjetiva que la escala de Mercalli. Se evaluó un total de 4.068 reportes que se recibieron de todo el país y se obtuvo este mapa que pueden tener ustedes aquí observado. Entonces, ese es otro de los productos que se generaron rápidamente después del sismo, ¿no? ¿Qué otra cosa se hizo? Es que con la utilización de otros equipos, ¿no?, que son los acelerógrafos, se hizo una evaluación también de los picos de aceleración que se tuvieron en diferentes lugares. Estos datos de los picos de aceleración son muy importantes, sobre todo para los ingenieros civiles, para poder estimar también el daño que podrían tener sus estructuras, porque eso es un elemento que utilizan para el diseño de estructuras. Y aquí con los equipos de tiempo real que estaban transmitiendo al instituto y que ahora era un porcentaje de los acelerógrafos, pero gracias a este mismo proyecto de canje de deuda ya estamos haciendo que estén llegando a tiempo real al instituto, la mayoría. Al momento del sismo no estaba solamente un porcentaje, podemos tener esta información mucho más rápida, ¿no? Entonces, claro, aquí hay un ejemplo de los picos de máximas aceleraciones que teníamos en algunos sectores del país, con los valores en metros sobre segundo, y también nos dan los espectros de respuesta, ¿no?, que los ingenieros civiles entienden muy bien este tipo de datos. Esta información, bueno, como les decía, no se, hay que procesarla y hubo un poco más de tiempo para integrar. Al momento estos datos están siendo procesados para seguir dando este tipo de información. ¿Qué otra cosa también? Fue una serie de trabajos de campo, ¿no? Uno primero era el evaluar si el valor de intensidad de los reportes que se recibieron estaba correcto y no había problemas, sobre todo porque no necesariamente la gente por el susto reporta algunas cosas que no son. Pero fue necesario para eso hacer una evaluación de intensidades. Para esto se desplegó un grupo de 13 grupos
que salieron más o menos desde el 21 de abril hasta después duraron algunos entre 5 o hasta 4 días de recolección de información por toda la zona afectada, en los que participamos fuertemente con cooperación con la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental de la Escuela Politécnica, y fue coordinado por el Instituto Estacelín. Y el mapa resultante del que ustedes obtienen aquí, ¿no? Que no varía un poco más en cuanto a lo que se vio en el mapa inicial, pero ya tiene una mayor precisión, una comprobación de campo de lo que pasó, y es el que mapa oficial de intensidades para este evento sísmico. ¿Qué otras tareas también se hicieron? A raíz del sismo, una de las experiencias muy importantes es los programas de cooperación que tenemos con algunos grupos, ¿no? Aparte de la cooperación que tenemos con Japón, también tenemos una intensa cooperación con Francia, con diferentes instituciones francesas, también con instituciones de Estados Unidos, lo que permitió tener una respuesta muy rápida para la instalación de redes temporales. Las redes temporales lo que nos van a permitir es primero evaluar cómo funciona o cómo funcionó el proceso de ruptura, tener datos que en el futuro sean utilizados también para saber cómo reaccionan este tipo de fenómenos sismológicos, evaluar mejor la localización de los sismos, la caracterización de la zona de ruptura en general, y por lo tanto estas redes se instalaron prácticamente dos semanas y media posteriores al sismo del 16 de abril. Y como les digo, la intensa colaboración que ya mantenemos con algunos grupos permitió que estos procesos sean mucho más rápidos. No solamente se instalaron redes sismológicas, aquí les traje un ejemplo sobre la parte de las redes sismológicas, sino también redes de monitoreo de deformación usando GPS de alta precisión. En este caso se instalaron alrededor de 15 instrumentos de este estilo, que nos va a permitir también evaluar cómo se comporta la zona post-sísmico, ¿no? Qué características tiene, cuáles las zonas que se están deformando, cuáles las zonas que no se están deformando, sobre todo porque en la parte sísmica nos da la información de todo lo que se va rompiendo, pero hay una parte de la deformación que no necesariamente se rompe, sino son deslizamientos asísmicos que ocurren en toda la zona. Para eso se utilizan los datos de los GPS. Entonces, gracias a esta colaboración con varios países, se instalaron primero unas 8 estaciones que teníamos disponibles del instituto, luego el Servicio Geológico de Colombia nos prestó 8 acelerógrafos que fueron instalados prácticamente la siguiente semana, al igual que los sismos, las estaciones sismológicas nuestras, porque Colombia llegó el domingo, me parece, llegó con todos los equipos desde los acelerógrafos que trajeron del Servicio Geológico. Luego se instalaron las estaciones francesas, bueno, en realidad no es solamente el grupo GeoAzur, que es del MISA, sino también el grupo de CEREMA y el IRD que participaron en esta otra instalación, con 15 estaciones que se instalaron en la zona entre Manabí y Esmeraldas, y también se instalaron 5 en Quito, porque tenemos un proyecto grande con un grupo francés en Quito para la evaluación de las características de Quito. Y el otro grupo es, las estaciones son del programa de la Corporación IRIS, pero oficiado por 2 universidades de Estados Unidos, instalaron 20 equipos también en la zona. Y las estaciones de la Universidad de Liverpool del Reino Unido son 17 estaciones, 3 de la, y 3 adicionales que están siendo usadas para hacer otros trabajos que voy a explicar. Entonces, toda esta información, ya hemos hecho las primeras campañas de recolección de datos, estamos en el proceso de, como no son equipos que tienen las mismas características, hay que hacer transformación de formatos, integrar, para poder hacer las localizaciones con mayor precisión, y otros estudios que son importantes hacer posteriores a un sismo. ¿Qué más se ha trabajado? Se trabajó también en los efectos de terreno en las zonas del sismo, sobre todo para ver cómo se caracteriza o qué otra información adicional. Como ustedes pueden ver, hemos tenido, estos son desplazamientos laterales en las zonas, en las carreteras, ha habido deformación en algunas áreas, efectos de liquefacción muy importantes en toda la zona, como lo que se puede ver aquí o en este sector también, que son datos importantes y relevantes que se trabajan dentro del análisis de la evaluación de un sismo o un sísmico, ¿no? Toda esta información, lo que estamos haciendo es integrarla y trabajarla para poder tener más datos de conocimiento al futuro de cómo estos eventos sísmicos se comportan y cuáles son las características que estos tienen.
También algo bien relevante que ha permitido ver la red sísmica nacional es que, bueno, la actividad en la parte norte de la zona de Esmeraldas es prácticamente, como les decía al inicio, muy baja, ¿no? Lo cual siempre es una preocupación porque de todas maneras hacia el sur, en la zona de Manta y la isla de La Plata, la energía se está liberando progresivamente. Sabemos que con la información de los GPS, la deformación que causó el sismo del 16 de abril ha sido muy relevante y se han notado cambios o variaciones hasta en la zona subandina oriental. Entonces, todo es una liberación de energía que se transmitió hacia todas las áreas y, de hecho, la zona que ya está, en la zona de Esmeraldas, que ya está propensa o estaba ya con un alto nivel de acople sísmico, que es qué tan rugoso, qué tan fuerte está la zona atascada, digamos, recibió también mucha más energía de este sector, del sismo del 16 de abril. Y bueno, todos estamos preocupados en el sentido de que ese es otro candidato futuro, no muy largo plazo, a producir sismos de importancia, ¿no? Tal vez como los que mostró recién el doctor Kumagai, que es importante poner atención en ese sector porque hay que implementar medidas de prevención para esa área, en caso de un sismo en el futuro.